El Sistema Estatal de Urgencias durante el operativo 2023-2024 recibió cerca de unas 800 llamadas de emergencias, de las cuales 600 fueron atendidas en la capital tabasqueña y el resto fueron llamadas falsas, indicó su director Pedro Pablo Ucchi. Como parte del periodo vacacional de invierno, se desarrolló la atención junto con las diferentes dependencias, siendo predominantes los accidentes en moto. Bueno, en este operativo del 2023-2024 recibimos aproximadamente unas 800 llamadas de emergencias, de las cuales fueron 600 atendidas, las demás, el resto fueron llamadas falsas, bromas que nos estuvieron haciendo. Pero bueno, de las que sí pudimos atender, tuvimos aproximadamente unos 400 incidentes automovilísticos, que fue lo más pesado para nosotros, de los cuales en la gran mayoría de las veces fueron de motocicleta, en donde iba de 1 a 3 personas en los vehículos, ¿no? Los días 24 y día 25 fue donde tuvimos desafortunadamente 3 decesos por accidente automovilístico, y del día primero al día 31, al día primero, tuvimos 4 más aquí en Villahermosa. Entonces consideramos que estas fiestas fueron para nosotros fueron de saldo rojo. Entonces pues sí, exhortamos a la población a que en la mayoría de las veces vimos que no respetar los señalamientos, los límites de velocidad, el uso de dispositivos como casco, fueron algo que debieron haber usado, ¿no?, para poder evitarse un accidente, un traumatismo cronoencefálico. Ucchi añadió que de estos incidentes, 235 son de motocicleta, siendo un 35% más en comparación al 2022. Esto es debido al nivel de adquisición que se tiene de las unidades de dos ruedas. Dentro del operativo también se resaltó que gracias al operativo alcoholímetro aplicado por la Policía Estatal de Caminos, se ha disminuido el número de accidentes vehiculares, quedando hasta en un 20%, y de manera general, en su gran mayoría, son masculinos de 20 a 40 años de edad. Las zonas consideradas rojas en las carreteras son Villahermosa Frontera y Villahermosa Macuspana, mientras que en la ciudad es la avenida Luis Cortines. Por tal motivo, hizo un llamado a la población en general a no exceder los límites de velocidad, respetar los señalamientos y acatar el reglamento de tránsito. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.